Dos Bugattis vieron juntos, uno o dos Senas, P1, Koenigsegg. Ay, 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 P1, dos P1, tres P1. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Clos, bienvenidos y bienvenidas al canal. Seguramente estaréis mucho mejor que yo allí, en el sofarito, mirando la tele y tal. Nosotros ayer llegamos tarde, cenamos tarde, estuvimos montando unos escapes al SVJ de Rana. Unos escapes, bueno, los de Balboni, que están valorados en 30.000 euros. Solo hay 10 en el mundo y bueno, pues él tiene uno de ellos, así que es algo espectacular. Y también quiero deciros que estamos aquí en Londres con nuestros amigos de Cars & Coffee y gracias a ellos y a Michelin, que siempre está presente, pues hemos venido para un Cars & Coffee Tour, un evento, eso sí, esta vez privado, aquí en Londres. Y bueno, pues ahora mismo estoy esperando, nos hemos quedado en este hotelito de aquí, ¿vale?, en el Royal Garden, y pues vamos con el crew a hacer un poquito de las nuestras, así que espero que os guste el vídeo y creo que hoy vais a ver coches bastante espectaculares. Venga, ya empezamos con los ruidos. Bueno, tenemos a Francesco y a Zed. Zed, hoy no está, not really happy. Tenemos a Misha on wheels. How are you, man? All good. Tenemos aquí a D34. Hello. Vale, empezamos con los cochecitos. Bueno, el R8 no es de nuestro crew. Tenemos un 570, otro 570, el Speciale de Francesco. Y bueno, nos vamos a reunir ahora mismo a un sitio donde hay más bichitos interesantes, pero bueno, el line-up de por la mañana, menos el Kia, el line-up de la mañana no está mal. No. ¿Otra? No, otra vez. Karina. ¿Eh? ¿Os acordáis de ella, no? No. What's going on? I'm gonna sleep. Ven aquí. Nada. Karina tiene sueño, no ha dormido. Wake up. No, y bueno, vamos primero. Vamos a buscar tu coche. Ah, amigo, venga, el Speciale. Venga, va. Hola. Vamos para adentro. Hola, Misha. Hola. Ay, 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 qué confortable es esto, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado al sitio, ok. Bugatti Veyron, SVJ, McLaren P1. Hey man, today it's gonna be good fun, eh? Porsche GT3 RS, un pista. Good morning. Fijaros el P1, toda la parte interior en carbono, chasis en carbono. Espacio hay poquito, pero se ve muy, muy, muy ligero. Para mí, os lo he comentado más de una vez, este es el coche o de los coches más bonitos del mundo. Con este color, concretamente, se ve espectacular. Este es el nuevo coche de Rana, el Mercedes AMG GTR Pro, ¿vale? Que tiene varias diferencias con el GTR normal, por decirlo de alguna manera. Muchos más flaps, algo más de potencia. Y si os fijáis, también en la parte de atrás también tiene estos flaps traseros que van al difusor en fibra de carbono. Pero fijaros, la R es algo más cool. También tiene estas salidas de aire para refrigerar. No sé si vosotros habéis visto tantos bichitos juntos. Este, el Bugatti Veyron, fijaros que la carrocería es en fibra de carbono azul, como la del Koenigsegg de Karina. Los Michelin, los Pilot Sport Cup 2. Hoy en día diría yo que el mejor neumático que pueda haber de calle, un semi-slick que funciona muy, muy bien. No viene con lo de Michelin así, esto al final es como una pegatina, pero queda muy, muy, muy bien. Este, precioso en este color, con los interiores azules, azules y amarillos. Bueno. Ahora mismo, tener esto delante. Mira, tenemos el SV aquí, tenemos un P1, tenemos un Bugatti Veyron delante, tenemos el Pista, tenemos más McLaren detrás. Reminisce on.
past is my present, babe. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone. My memory, it limits me, homes. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood, pass through the hood when it's good and they chopping up wood, breaking up stems too. No, bueno, bueno, ya hemos llegado. Menudo viajecito que nos hemos pegado. Oye, tío, esto es muy heavy. Ya llegas aquí y es que, fijaros cuántas pistas hay, cuántas pistas. Ya he visto como 3 o 4, McLaren 720, el Tributo, SLR, GT3 RS. Y allí hay el Senna, el P1, el Veyron, GT3, Aston Martin. Wow, se espera algo chulo, ¿eh? Vamos a buscar cochecitos porque los lineups que hay allí están muy bien. A vosotros ya sé que os gustan los hiperdeportivos, así que os voy a traer, bueno, primero de todo, GT2 RS con un color no muy atrevido, pero con el amarillo. El Senna, fijaros el tipo de colores, cómo cambia cada propietario, cómo se la juegan, ¿no? Con hacer líneas y tal. ¿Cuál os gusta más a vosotros, el P1 o el Senna? Dijéramos, este es el más joven de todos, que hace muy poco que está en el mercado. Y este es el que había hasta ahora. ¿Cuál preferís vosotros y por qué? Me gustaría que me lo pusierais en los comentarios, porque siempre va bien que saber las opiniones de los demás. Fijaros en la parte trasera del Senna y en la parte trasera del P1, donde el alerón sube según la velocidad, según la frenada. Para mí, ya os digo que no hay color, ¿eh? En cuanto a línea, este es mucho más cuadrado y este tiene formas mucho más redondas. Nos acerca otro Senna, precioso también, en un color, es un bicolor, lo que no se nota, tiene el naranja por aquí dentro y en las pinzas de freno. El Mercedes McLaren SLR, precioso Aston Martin, el Vantage GT8. Los McLaren nunca fallan, fijaros en este 488 con un poquito de preparación. Ahora mismo no sé qué preparación tiene, pero fijaros lo tirado abajo que está. Personalmente no sé si me gusta demasiado. Wow, este Jaguar. Dos SUVs juntos. Un 50 aniversario. De estos se ven muy, muy, muy poquitos. Otro SUV. Y después el AMG GTR. El Superfast, el 812 Superfast. En este color vino. Bueno, es el primer color o de los colores originales que tenían los coches de carreras de Ferrari. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de este color? El SVJ, que lo tenemos aquí, con la combinación del negro mate con el amarillo. Este seguramente os va a gustar bastante. Una parte del GT2 RS que veis aquí de color verde. Vosotros que sois gente puretilla y que os gustan los coches, ¿qué me decís de este Ford Escort Cosworth? ¡Ah, mítico, eh! Aquí, entre hiperdeportivos y tal, un Ford Escort Cosworth. ¡Claro que sí, nene! ¡Me encanta! ¿Y esto qué es? ¿Que le ha puesto todo de fibra de carbono? ¡Mmm! ¡Nice! ¡Que se vea! Bueno, pues hemos entrado aquí dentro ahora. Ahí la parte de fuera, y hemos venido a visitar un lugar, que es Topaz, que están aquí, que nos han dejado pues traer varios de los cochecitos. El Bugatti Veyron, veis el Pagani, el Enzo, el 918 Spider. Y aquí tenemos la zona de los Koenigsegg. Ya veis qué espectaculares son. Aquí tenemos el de Karina, que está por arriba, en la zona VIP, donde vamos a comer ahora mismo un poquito. Pero me encanta que se vean los coches. Mira, es una pena cuando tienes un coche así, ¿sabes? Y no le pones la protección. Porque ves, si te fijas, tiene los golpecitos de las piedras. Entonces, este tipo de coches tienen que ir todos con un grab transparente para que no pase este tipo de cosas. Porque imaginaos tener que repintar o rebarnizar algo así. ¿Cuál de estos os gusta más a vosotros? Va, de los Koenigsegg, ¿cuál preferís? ¿El Agera R? ¿El Reguera? ¿O ese Agera R en verde? Comentarios, ponérmelo aquí, que siempre me gusta leeros y siempre me gusta que me deis vuestras opiniones. El Guaira es un coche espectacular, una línea muy bonita, aunque a mí me gusta mucho el Guaira BC, que lleva, bueno, es algo diferente y lleva el alerón detrás. Estéticamente, para mí, es mucho más bonito. Enzo, ya lo visteis en el vídeo del garaje en Miami.
que me encantó ese garaje. Haremos más cositas con ellos, ya que le habéis dado mucho apoyo al vídeo. Acordaos sobre todo de seguirme en la cuenta de Instagram, porque desde allí os enseño justo lo que pasa en el día. Nuestro amigo de Michelin, hey, ¿qué pasa? How are you, man? All good? Así me gusta, Michelin siempre acompañándonos a todos lados. McLaren GTR, este bicho ya es de carreritas. No podemos pasar, obviamente, porque bueno, lo tienen ahí súper protegido. Y después tenemos aquí otro McLaren precioso, M50HS, ¿vale? Ok, después me comentaréis, oye, que no me has dicho sobre el coche de Le Mans, ganador de las 24 horas de Le Mans. Fijaros, el Porsche de este en 1600. Yo, antes esto era un superdeportivo, ahora lo ves y es un espectáculo, pero claro, no corre nada comparado con antes. Me encanta este Porsche, el Speedster 991. Y aquí vemos un Bugatti Veyron, pero en este la diferencia es que está todo pintado y no hay nada de carbono. Bueno, y salimos fuera y han llegado aún más coches. Bueno, este es VJ de Rana, le ha puesto los escapes de Balboni, lo que he dicho antes, valorado en 30.000 pavos, que los veis aquí ya azulitos, los montó ayer mismo. El 1-1, relacionado con el peso-potencia, es un caballo por kilo, más McLaren P1s, otro Veyron allí, otro Veyron aquí, en este caso Spider. Vemos allí un Pista. Fijaros en este spec, este color, yo no sé si lo habíais visto vosotros antes, pero es este tono así camaleón. A ver, yo lo veo precioso, ¿vale? Porque es un color muy bonito, arriesgado, pero claro, cuando tienes un coche así tienes que hacer que llame la atención. Otro Senna, ¿qué os parece este color? Fijaros que cuando me muevo va cambiando según me muevo. Es un color muy especial, que está entre violeta, azul, marrón y algo de dorado, puede ser. Con los coches que habéis visto vosotros ahora, ¿en cuánto diríais que está valorado este parking ahora mismo? Es importante que me lo digáis. ¿En cuánto está valorado el parking que os estoy enseñando ahora mismo? Y me lo ponéis aquí abajo, porque, bueno, solo aquí un... Aquí ya veo mínimo 20 millones. Entonces, ¿cuánto creéis que vale la quedada de hoy? Oye, el hombre con más suerte es Zed. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Ah, muy bien. ¿Muy sexy? Sí. Así me gusta. I feel like 69. ¿Va así, sexy? Vamos ahí. AR Collector, que está aquí. ¡Vamos! Con su Black Series. Fijaros qué preciosidad de coche, madre mía. Madre mía, todo lo que hay aquí. Fijaros aquí en Gianni Mais, que está aquí. ¡Yeah! ¡Verlo! Este Guaira sí. Este color con el rojo, con el negro, el carbono. Espectacular, me encanta. El Bugattiño. It's only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder, oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. McLaren, vaya ruta que nos hemos pegado con estos bichos de aquí, con todos, mira, menudos bichitos. That was fun. Fijaros qué bonito por dentro, qué bien que se ve. Ay, 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 mis favoritos. Ay, 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 Dios, qué bonitos bichos. Esta edición no está nada mal, no está nada mal. Fijaros en los interiores, cómo los tiene, con el azul que también hace juego con la parte exterior en carbono. Madre mía, este Senna así, British, lo que hemos comentado siempre, de cristal aquí. SVJ de Rana, lo veis aquí, precioso. Los asientos aparte son muy cómodos, aunque son de fibra de carbono, tecnológicamente también es, si no la más
una de las más avanzadas, donde Ron Dennis pues puso su toque, su estilo, e hizo una fábrica al más alto nivel. Esto no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Nos han puesto mesas aquí en McLaren y estamos comiendo junto a los McLaren, junto a P1, McLaren de competición de GT1, fijaros cómo era. Wow. Sí, pero fijaros en la conducción central. Hay algunos que tienen cambio secuencial y otros que son cambio manual. Por ejemplo, este GTR de carreras. Se ve increíble, fijaros el secuencial que tiene allí. Conducción central también, las luces para tipo Le Mans, fijaros en el LM que tenéis aquí. Este, por ejemplo, tiene tres plazas, la central y las dos laterales, y el F1, que es, dijéramos, el mítico, el de toda la vida. Mirad los escapes, ¿vale? La diferencia de escapes, ¿ok? Es que esto es una pasada, ¿eh? F1 McLaren. ¿A que no sabéis un dato curioso? ¿Qué motor llevaban estos coches? Pues fijaros, motor McLaren junto a BMW M-Power. ¿Veis las colas de escape? Fijaros aquí cómo son, los silenciosos y tal. Y la admisión ahí detrás. Fijaros cómo son. Y mirad los del GTR, que van directamente. ¿Sabes? Y estas cosas que veis aquí sirven para refrigerar lo que son los frenos, los radiadores, etc. Fijaros en el motor, ¿eh? McLaren con BMW Power. Eso quiere decir algo bueno. Es alucinante el rendimiento que sacaron en estos coches. Datos importantes que no os he comentado. De este modelo solo hay 5 unidades, ¿vale? Esta en concreto es la única que se fabricó íntegra aquí en McLaren. Las otras 4 las ha fabricado la Sante, ¿vale? Entonces este, dijéramos, es el original, donde se hizo la base del coche. Y este coche es el McLaren con más kilómetros o más millas que hay. ¿Por qué? Porque es el coche con el que hicieron todos los test y con el que han hecho todos los kilómetros. Flipante, ¿no? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer va a ser cenar aquí el grupo de Cars and Coffee junto a Francesc. Estamos en Michelin, en un 2 estrellas Michelin. Dos estrellas Michelin. Dale. Vale. Obviamente bueno, tenemos que hacer la experiencia Michelin. There's always something hidden. Caviar. Y aquí nuestro segundo plato, que lo tenemos aquí en la foto para Instagram. Salimos del restaurante de la Michelin House. Muchas gracias. Thank you very much. See you soon, Danny. Yes. Y ahora pues nos volvemos a ir. Tenemos el lineup preparado allí. Otro allí. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este vídeo. La verdad que el grupo aquí de Cars and Coffee os agradece que veáis. Cars and Coffee, I'm not Cars and Coffee. No, you, who are you? No. So if you're not Cars and Coffee, no. Y nada. It's just me, I'm better than them. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Adiós. Jealous people. Adiós, muchachos. Adiós, amigos. How you do it?